En un concierto de eliminación, depende de usted salvarlo, porque un hombre no llora. Ya está en el escenario, Javo Moscoso. Te dejo ahora, mi maleta está fuera. Porque un hombre no llora. ¡Qué power! ¡Qué power le metió a la canción! Puso de pie a los cuatro entrenadores. Muy bien, Javo. Que me contaba que usted ha vivido en Chiclayo. Póngase por acá, por favor. En varias partes. Sí, en varias Chiclayo. Partes. Chiclayo. Mi norte hermoso. Chiclayo, Piura, Chimbote, Lima, que me... La ciudad donde vivo, y Arequipa. Y Arequipa también. Tiene conocidos por todos esos lados. Depende de usted. Depende esta voz. De ustedes, por se queda en competencia. No deje de votar. En breve se cierra la votación. Vamos con la devolución. Mi querido Guillermo Dávila. Te puedo decir que eres excepcional. Has hecho un trabajo de verdad muy, muy interesante. No tengo ni siquiera... Yo estaba así pendiente, porque últimamente estoy como pendiente de quién desafina, para hacerle la acotación. Y no te desafinaste ni en un ápice, ni en un momentito. Creo que estás rumbo a la perfección. Nadie es perfecto. Pero tú en esas notas lo lograste. Te felicito. Y me imagino que tendrás una respuesta por parte de Perú. Gracias, Guillermo. Maestra Eva, en el caso de la presentación de Javo, esas notas agudas, esas cosas altas, ¿le gustó ahora o también siente ahí que no le cuadra mucho? Lo que pasa es que Javo tiene esa tesitura de voz. Exacto. Él puede hacerlo. Los personajes que cantan rock nacen para cantar rock. Entonces se le siente normal, se le siente bien. Javo, ya tienes un sello en tu vida. Ya cuando salgas a cantar, la gente va a saber que eres tú. Y eso es lo importante, Javo. Eso es lo más interesante que puedes recopilar de la voz y de la vida. Gracias, Eva. Que siempre lo mencionamos con Mike, ¿no? El tema de la identidad de un artista, qué importante es. Mucha identidad, y hay algo que tiene Javo que hoy hizo más especial, y siento que sus melodías, las que cambió, son de un buen gusto, que uno como que no solamente es fresco, sino que no trató de ser fresco.
fue preciso y compuso una melodía mejor de la que habíamos escuchado originalmente. Y eso es de un compositor. Te felicito, hermano. Bien, trabajo también de los participantes y de la banda comandadas por el viejo. Me dice que la votación todavía no se cierra. La votación está muy, muy pareja. Se va a definir en esos 30 o 40 segundos que todavía tienen para votar. O Freddy o Javo. Solo uno. Por decisión de ustedes se queda en la competencia. Dani, es tu voz. Yo siempre he dicho que Javo es todo un personaje y que me gusta la manera en cómo él mismo se la cree y luego despierta y regresa a ser ese niño tímido que aparenta ser. Pero cuando está en el escenario sale y revienta, se la come. Me gusta porque cada vez te veo desplazarte un poquito más y un poquito más y un poquito más. Yo realmente quiero, deseo, suplico y pido que ese Javo que está dentro de ti, que te está pidiendo a gritos terminar de romper esa pared, salga. Hermano, tienes un futuro impresionante, un registro maravilloso. Estoy orgulloso y feliz de que formes parte de este equipo. Y pase lo que pase hoy, tanto contigo como con Freddy, yo le digo a la gente, todos los muchachos que están en este escenario se merecen oportunidades así de grandes y mucho más gigantes en el mundo. De verdad que sí. ¿Preparada para la decisión del público, Daniela?